Miria Santander, la Casa de la Cultura sabe medir tu estatura de creadora y mujer. En un perenne quehacer brindas lo mejor del arte y ese oficio de entregarte al mundo de la afición con talento y corazón, como hizo Benjamín Duarte. Como hizo Benjamín Duarte con talento y corazón al mundo de la afición y ese oficio de entregarte, brindas lo mejor del arte en un perenne quehacer de creadora y mujer, sabe medir tu estatura, la Casa de la Cultura, Miriam Santander. Desde 1985 he vinculado, ¿no?, la Casa de la Cultura con el movimiento Artistas Aficionados en la Danza. Hemos tenido desde entonces buenos resultados y así también en la empresa de la música. Yo soy profesora de danza, donde siempre he trabajado con el talento, con el grupo etario infantil, siempre me ha gustado lo infantil. También he incursionado en otro grupo etario, fundé el grupo de danzón en el 86, Teodoro Gómez. De ese entonces también está el danzón en Cienfuegos. Meses después también se creó el grupo de danzón Oreste Varón. Y así muchos de los grupos que han pasado por la Casa de la Cultura, donde yo siempre he estado dando mi granito de arena. A mí me gusta mucho trabajar con los niños, porque con los niños se trabaja, yo pienso que es mucho más educativo. Comenzamos desde chiquitico, desde el segundo grado, y ya los tengo hasta sexto. Y si ellos quieren seguir estando en la secundaria, pues seguimos también. Y así vamos incursionando en otros niños que pueden entrar también al grupo. El danzón en Cienfuegos se creó en 1986, todavía estaba vivo Teodoro Gómez Zúñiga, que nos acercamos. Yo empezaba a trabajar recientemente, apenas conocía bailar danzón, como aquel que dice, pero él me enseñó todo lo del danzón, me enseñó cómo bailarlo, cómo disfrutarlo, cómo quererlo. El danzón es nuestro baile nacional y se crea en 1986 con 26 personas, en la Casa de la Cultura, el grupo de Teodoro Gómez, el grupo, sin nombre, no tenía nombre todavía. Tres meses después, lamentablemente, él fallece y por todas las autoridades tratamos de que se le pusiera el nombre y fue autorizado y desde ese entonces lleva el nombre Teodoro Gómez. También existe en la provincia otro grupo de danzón, Orestes Varona, que este se creó, el Teodoro Gómez, el 26 de mayo del 86 y en agosto del 86 se crea el Orestes Varona, donde ahora actualmente están todos en Minerva, la sociedad donde antiguamente se rescató y pertenece a Cultura. Pertenecemos a un grupo, a una agrupación músico-danzaria, Sonrisa de Colores, donde se une la danza y la música. También hemos unido en algunas ocasiones por espectáculos, por actividades, el teatro, la música, las artes visuales. Nosotros hemos, a principio del proyecto, están todas las manifestaciones del arte y la literatura. El aporte de una manifestación a otra es muy importante, porque los niños también aprenden, ¿no? Y ahí tú le vas, como al buen cubano, ese bichito para que ellos también quieran ser artistas. Muchos tú le preguntas, ¿qué tú vas a hacer en el futuro? Y te dicen, yo artista, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero ser como tú, profe. La vinculación de las artes es muy importante, porque le estamos dando la enseñanza, le estamos transmitiendo, ¿no?, nuestra cultura, nuestras tradiciones, para que el niño también conozca de nuestras raíces. Yo estuve en Venezuela en dos ocasiones. La primera ocasión yo fui como instructora de arte, de danza,
estuve en Caracas, ahí desarrollé un trabajo con una agrupación que se llama Guardianes de la Tierra. Y nosotros ahí también teníamos la danza, pero también teníamos todas las manifestaciones. Ahí también en Venezuela, aparte de que fui instructora de danza, fui coordinadora del Estado, de ahí de la parroquia donde yo estaba. Hice otras labores ahí en Venezuela que fue muy fructífero. La segunda vez que fui a Venezuela estuve como formación de formadores, donde estuve en varios estados dando la formación de el curso integral de dirección. Ellos sí respetan y mantienen sus tradiciones, cosa que quisiéramos que aquí en las escuelas de aquí de nuestro país se mantuviera lo que es el danzón, el son, nuestras raíces en las escuelas. Allá sí se mantiene. Allá vas a una fiesta y en la fiesta tú bailas joropo, bailas la rumba, bailas el juanillo, bailas lo que ellos, sus tradiciones. Pero nosotros aquí en nuestra fiesta ponemos un son, un danzón. Y por favor, pero bueno, eso todavía nos queda como meta y tarea, y pensamos que en algún momento, ¿no?, estas lagunas que nos quedan puedan desarrollarse. En el Distrito Creativo de la Gloria, ahí hemos hecho un trabajo muy importante con las escuelas Carlos Manuel de Céspedes, William Soler, Fernando Cuesta Piloto. En este caso, a mí me toca la danza. Hemos mantenido el rescate de nuestros bailes populares cubanos en los niños. Le hemos enseñado todas las manifestaciones de nuestras tradiciones. Ahí los niños han aprendido todo lo que es amar y cultivar la danza, así también en otros géneros, con otros profesores, con otras manifestaciones. Pero en el caso mío, me siento muy satisfecha. Los bailes populares cubanos en la formación de los jóvenes es muy importante. Nosotros aquí en la Casa de la Cultura, siempre en los meses de julio y agosto, hacemos talleres de verano. En los talleres de verano, el taller más importante es el taller de casino, donde los jóvenes, este año fue un año importantísimo, donde habían más de 30 jóvenes aprendiendo a bailar casino. En la Casa de la Cultura trabajan 17 promotores, donde hay 19 consejos populares, y ahí en todos los consejos populares se trabaja lo que es el casino, uno de nuestros bailes más importantes en estos momentos aquí en Cuba. Durante todos estos años que he estado en la Casa de la Cultura, he participado en eventos donde hemos mantenido, ¿no?, nos han otorgado reconocimientos y premios de los eventos que hemos participado. Hemos participado en muchos eventos importantes en la provincia, dentro y fuera de la provincia, con la unión también, ¿no?, del proyecto de la agrupación Músico Danzario Sonrisa de Colores, donde la profesora Arianna Fernández Rodríguez, que es la directora musical del proyecto, ha obtenido también reconocimientos y premios con un resultado amplio, bueno, en la manifestación. Así que nosotros nos sentimos satisfechos por la enseñanza que hemos dado durante todos estos años y por los reconocimientos y premios que hemos obtenido. Hace ya 6 años que estoy como directora de la Casa de la Cultura. Me siento satisfecha de estar ocupando en estos momentos el puesto que estoy, porque la Casa de la Cultura ha tenido muchos avances. Hemos sido reconocidos este año, estamos cumpliendo 45 años de aniversario, donde de los viejos, nada más que quedamos pocos, pero sí se hemos reconocido a todos aquellos fundadores que empezaron en el 76 en el movimiento de casas de cultura. Me gusta ese vínculo, vincular lo que es la dirección
con la enseñanza. Además, tenemos excelentes trabajadores en la Casa de la Cultura, excelentes profesores y promotores, donde el apoyo es grande, ¿no? Y entre todos unidos podemos hacer la victoria y podemos y vamos por más. Comentaré que no tengo una palabra que me defina en estos momentos. Te digo que yo, desde jovencita, desde que empecé a trabajar hasta la fecha, me he entregado por completo a mi trabajo porque me gusta lo que hago y porque pienso que todavía no he podido lograr todos mis objetivos. Por lo que te digo que amor al trabajo, amor a todo, amor a todo, la libertad.